Bienvenidos a la nueva parte de nuestro Let's Play de Mega Man Legends. Yay, ya no me juego la garganta, así que voy a poder grabar otra vez si no estoy a escuchar. ¡Hola, soy Alan! Y sí, en la última parte agarramos las botas que nos hacen saltar alto. Y ven, y en esta parte voy a volver a un lugar a buscar una parte, un ítem que me faltó encontrar. Que recién hace un tiempito, me acuerdo. Y este hombre morirá. No, en realidad no. No puedo hablar, no sé qué está. Ahí está. La puerta está desaparecida, la rompió Roll. No, no puedes, con clase B no puedes. Ok, pobre. Pero es medio patético. Estúpido, morí. ¿Por qué no te puedo sacar vida? Ok, vamos. No más distracciones. Pero sí, hace un montón que no estoy grabando. Estuve enfermo de la garganta y se me escuchaba todo mal. Y sí, horrible, nada divertido. Todavía ando un poquitito mal de garganta, así que puede que de vez en cuando se me cambie la voz, pero no es nada. Como antes, que era cada rato. Así que sí. Oh, volviendo, eso es lo único que me molesta de Mega Man Legends. Es que volver cuando tengo que correr tanto. Me acuerdo que podía llamar a Roll, pero creo que cuando llamaba a Roll, Roll no te lo... Sí, me acuerdo que con Roll creo que me podía teletransportar de lugar a lugar, pero ni ganas de probarlo. Porque el auto está ahí, está al lado mío. Roll. Así que vamos. Uy, sí, y después de este Let's Play, que ya nos queda poco, aunque en realidad no nos queda poco, lo más probable es que no tenga idea qué hacer. Como siempre, hasta que decida un nuevo juego, vamos a hacer Minecraft con nosotros. Así que no, no se preocupen, dejen de preguntar. Vamos a seguir con Minecraft, no sé, para siempre, supuestamente. Pero no lo hago tan seguido, no es como Let's Play. Lo principal en el canal. Aunque el Let's Play de Minecraft es un Let's Play, pero es grupal. O sea, los Let's Play individuales es lo que más voy a subir a este canal, pero el de Minecraft va a seguir subiéndose, pero con más tiempos de demora. Ya que tengo que juntarlo con los otros, grabar. Y sí. Una vez cada mes quizás suba los videos. A veces más, a veces menos, no sé. Y sí, ¿qué voy a comprar? Fuck it. Compramos extra packs. Quiero alargar la vida. Y sí. Estoy haciendo mucho y sí. Hasta tanto que no grabo. Como dije antes, cuando no grabo por mucho tiempo, se me escucha extraño. Ay, la enfermedad. Ok. Hace unas partes, cuando fuimos. ¿A dónde habíamos ido esa vez? No me acuerdo. Cuando fuimos a luchar contra Tizel, que tenía el Mar Wolf, pasamos por una casa y había dos cajas. Y yo sin querer toqué una, que era la que no tenía nada, y atrás había otra, pero no la vi. Así que voy a volver ahora a buscar un ítem que siempre agarro, pero esta vez no lo agarré. Así que vamos a patear esto. Oh yeah. Vamos, este juego. Muy bien. Oh, tanto camino. Después tengo que volver. Eso es lo que no me gusta. Lo único que no me gusta de este juego. Aunque lo repito, estoy seguro que con Roll puedo teletransportarme a los lugares, pero ni ganas de fijarme. Yay, norte. Yay. Ah, por cierto, hice un nuevo diseño de fondo de canal, así que. El tiempo que estuve enfermo lo hice y se ve increíble. después costó mucho hacerlo porque, por algún motivo, cuando lo ponía yo lo veía bien, pero cuando lo aceptaba y guardaba los cambios se veía mal. Ven, esta es la caja que necesitamos. Yo agarré la otra y la de esta no me la fijé. Pero acá dentro hay un helmet, que es un casco. Y hace que Mega Man se vea un poquitito tonto. Mírenlo. Acá. No, no. What? Ah, ok, tengo que dársela a Roll primero, me había olvidado.
Uy. Pero bueno, ahora que terminamos de hacer eso, tenemos que volver todo el camino para atrás. No. Creo que. No, no, no te lo juro. Quería ver si me podía teletransportar, pero. Acá no me puedo llamar, estúpida. No, no, pero en realidad no tenemos que volver porque creo que ahora tenemos que ir a otro lugar. No me acuerdo mucho cómo jugarlo porque es mucho en el juego, pero lo tengo en mi mente memorizado casi, así que creo que ya sé dónde tengo que ir. Estoy perdido. A ver, ahí viene Rol. A ver, vamos a sacar el ítem. Bien, tenemos el helmet. Y esto sé que me va a salir un poco tonto. Porque no me gusta el modelo. Van a ver lo que digo en unos segundos. Supuestamente el Mega Legend 3 se iba a ver mucho mejor, pero acá. Le quita todo el pelo que tiene. Entonces parece que es. Medio tonto. Van a verlo. El Mega Legend se muestra que tenía el casco, pero se le iba el pelo. Un poco, en este no, van a ver. Vamos a cargar energía y vamos a guardar. Aunque no perdimos energía. Más si perdimos. Disparé un par de misiles un poco al pedo. ¿Cuánto tiempo vamos? Ok. Solo tomó un poco. 6 minutos. Qué divertido. Los primeros 6 minutos del video van a ser yo corriendo. Acá está el helmet. Miren cómo se me van a hablar. No, soy Mega Man. LOL, no se me ve el pelo, pero la cara es graciosa. No, soy Mega Man. Ok, ahora sí, tenemos que. Creo que era acá. Y acá tengo que ir a la izquierda, derecha. O izquierda, no me acuerdo, creo que es derecha, estoy seguro. Acá, sí, oeste. Esta parte la odio. Es muy molesta. Venga, la canción es buenísima, eso sí, pero la parte es horrible. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ese baile de Vega mortal. Me encanta subirme a esta casa, pero no lo voy a hacer ahora porque. Me voy a subir antes, creo, con este lugar. Ah, esta parte de la ciudad me encanta. Colorido y, no sé, grande, digo, brillante. Ok, acá hay un NPC que siempre me llamó la atención. Que es este, que está haciendo una pintura, pero sin color rojo. Y le puedo responder, creo, no me acuerdo. Sí, le puedo responder. Pero antes de eso. Ok. Creo que hay un tacho, porque me acuerdo que había un tacho que tenía algo. Y que siempre me lo olvido. Ahí están. ¿Qué tenían? Uno tenía un ítem y otro tenía plata, me parece. Sí, este tenía plata y este tenía un ítem. Bien. Ok. Creo que son los únicos dos tachos que hay en toda esta parte de la ciudad. Uy, no puedo saltar por ahí. Así que voy a volver y vamos a ir a donde tenemos que ir ahora. Ah, voy a estornudar. Qué divertido. Pero sí, tengo que responder un par de cosas. Sí, el color rojo. El rojo y tu voz es rara. Es un talento. Sí. I'm fresh out of red, which is why I haven't been using it, but I suppose it is a little drab. But there's nothing wrong with this cold look either. No me gusta la voz de esa mujer. Tiene una voz rara. Ok. Ahora volvamos. Y muchos están planteando muchas cosas, así que los voy a responder. Tengo que ir ahí abajo ahora. Oh yeah. Por ejemplo, como dijeron, muchos dicen, ¿y dónde está el Minecraft? Esa es la voz que me los imagino a ustedes. Oh, voy a caminar. Oh yeah. Ahí han robado todos los botes.
Tan solo queda uno que está roto. Acá hay cajas y creo que no tienen nada. Pero siempre me fijo, y siempre, porque siempre me olvido que no tienen nada. 20 cenis, qué mierda. ¿Qué tiene esto? Nada. Ok, esta parte puede que les confunda un poco. Sé que a mí me confundió la primera vez que lo jugué. Porque ustedes ven que este camino solo está el hombre este que se llama Wily. Y se parece mucho a Wily, pero no es Wily. Acá también está este hombre feo que dice, oh, quería rentar un voto. Un voto. Un bote, pero. Ok, cállate, please. Entonces yo voy acá. La primera vez que los juegos van a decir, bueno, voy acá. Y el hombre te dice esto. Dice que todos robaron botes, que robaron los botes. No puedo ni hablar. Eso también dice. Y entonces se meten. Y dicen, no hay nada. Yay, allá hay un bote, pero ¿cómo llego ahí? Hey, acá hay un servot. Dice que los botes fueron robados. Me pregunto quién hubiera hecho eso. Me pregunto si fuiste vos. O los Tron. Ok, entonces dicen, ok, ¿qué hago? Voy a irme para acá. Mejor me voy, porque esa puerta imagino que no puedo entrar. Pero en realidad sí se puede meter, porque se meten y dice, no puedes entrar. Así que, sí. Y yo cuando leí esto, dije, si lo toco de vuelta a la puerta, voy a mandar el mismo mensaje. Entonces me fui. Pero no, pueden meterse. Así que. Aquí hay un tacho. ¿En serio? Me acomodo. 10 zenis, qué mierda, no me sirve para nada eso, estúpido tacho. Y que acá no se puede más al wow, que se me caigo, al servot. Y si hablamos con estas personas. Y voy a bostezar. Llamemos a Roll. Someone's been taking really good care of this boat. There! Whoa! Do you really think you should be doing that? Would you look at this engine? Let's see. All we need to do is fix the transformer and the refractor and it'll be as good as new. Roll. And what do you think you're doing, hmm? Huh? Mega Man, could you hand me a wrench? Just a sec, Roll. There we go, all fixed. Whoops. I'm sorry. I don't know what came over me. I just started fixing the ship and... You really love machines, don't you? I can tell just by looking at your face. Hmm? Well, your face. It's covered with grease. I'm glad I could get someone as pretty as you to fix my boat for me. Tell you what. Oye, la voz que tiene, tiene una voz muy... You can Hola, use wow. anytime you want. We'll be able to get to the island now. That's great. Let me know when you want to go out to the island. I'll pilot the boat for you. See you later. Okay. Puedo hablar sin mover la boca. Soy increíble. Ok, ahora tenemos que ir a la misión que más... No sé si es la que más me molesta en este juego. Pero es una que está ahí al principio, número uno. Ya que siempre, no es tan difícil en realidad. Yo soy el que la hace difícil, como siempre. Bueno, es lo que digo. Guardemos. Ok, vamos. Es el bote. Llama a Roll. Yes. Mega Man, are you ready? Yup, let's go. Here we go. Ok. Tengo que llegar a la isla que está en el medio del lago. Pero... I'm picking something up on the sonar. Keep an eye out, Mega Man. I knew it. They're here. Their robots are here. Así es, tenemos que proteger el barco. Mission start.
Y soy horrible protegiéndolo. Porque tiran misiles que hay que explotarlos. Y odio explotar misiles. En cualquier juego que me pidan apuntarle a misiles y dispararles para que no lastimen algo, soy horrible. ¿Ven? Y hay misiones. Y no tengo puntería. Odio esta misión. Dios. Siempre pierdo mucha vida en este lugar. Y tengo que volver. Bueno, lo pego. Uy, Dios santo. No solo tiran misiles que dan vueltas en el aire, sino también tiran torpedos. Oh. Y también hay naves. Ah, que era divertido. Estúpida cosa. No, no, no. Oh, hay naves. Hay muchas cosas. No puedo apuntar a todo. Ay, Dios, bro, no puedo solo. Ahí están los torpedos. Son más fáciles de explotar, ya que se mueven en línea directa. Recta. No son como los misiles que vuelan por el aire. Pero igual, aún así, es bastante molesta esta misión. Porque si no están apuntando a eso, apuntan a las naves que te disparan. No puedo estar relajado en esta parte. Oh. No es divertido eso.